El jurídico nos dice que, el, o mejor dicho, reduce el derecho a el texto, a la interpretación literal. Se acuerdan cuando estudiaban sus cursos de introducción al derecho que les enseñaban los métodos de la interpretación del derecho: la interpretación literal, la interpretación sistemática, la interpretación teleológica, la interpretación histórica. Pues el método y decían que el método más simple, el más común era la interpretación literal, la interpretación gramatical. Precisamente, no era necesario llevar estos cursos de argumentación jurídica porque el derecho se reducía a eso, a interpretación literal del texto, del texto, y por lo tanto, no había mayor carga relacionada a una labor interpretativa. No era necesario. Sin embargo, ya a finales del siglo XX aproximadamente, se produce un fenómeno que Manuela Tienza llama el giro argumentativo del derecho. ¿No? O sea, una ruptura con esa cultura jurídica formalista que sí había tenido desarrollo, por ejemplo, en el mundo anglosajón, pero no tanto en el mundo romano-germánico, en el mundo latinoamericano. ¿eh? Entonces, a partir de ahí viene este tema que me interesa de argumentación jurídica. Y también el tema de la constitucionalización del derecho, porque miren. Eh, hemos hablado, ¿no? De que la, eh, en antaño el método por antonomasia de interpretación era la interpretación literal. Pues bien, ¿qué tipo de forma o cuál era la forma de Estado con que surgió el Estado de Derecho con el triunfo de la Revolución Francesa de 1789? ¿Era una revolución, era un Estado de Derecho constitucional o era un Estado de Derecho legalista? A ver, recordemos un poco la historia. Era un Estado de Derecho legalista, ¿no es cierto? La época del Código de Napoleón, ¿no? Exacto, eso, eso del derecho era la ley, ¿no? El juez, y que era, según Montesquieu, el ilustrado, ¿qué decía? Que el juez era boca de la ley. Que el juez solo se debe limitar a aplicar mecánicamente la ley. Era un juez autómata. ¿No es cierto? Es más, la, había un tribunal de casación, ¿no?, que se encargaba de controlar la legalidad de las decisiones judiciales. Entonces, así surgió el Estado de Derecho, como un Estado liberal, un Estado legalista, pero después este Estado de legal de Derecho es superado por un Estado constitucional de Derecho, en donde la principal fuente de Derecho, ahí viene ese concepto, fuente de Derecho, inventado por Federico Carlos Bonsavigny, máximo exponente de la Escuela Histórica del Derecho, ¿no? que. En un, si bien en un Estado legal de derecho, la, si la principal fuente del derecho era la ley, en el Estado constitucional de derecho, ¿cuál es la principal fuente de derecho? Ahora, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Primero la jurisprudencia, ¿no? Pero más específicamente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Ven cómo vamos a enlazar este tema de argumentación con eh, la constitucionalización del derecho? ¿Cómo enlazamos. ¿Por qué? Porque no lo que legitima un Estado constitucional de derecho es el razonamiento, la argumentación. No podemos concebir la configuración de un Estado constitucional de derecho si no hay razonamiento jurídico. No podemos concebir la configuración de un Estado constitucional de derecho si no hay argumentación jurídica. Pero era necesario primero esbozar esto, este, digamos. Este panorama histórico ¿no? que rodea y la argumentación jurídica y la forma como surgió el Estado de Derecho. ¿no? Entonces, eh, hay que partir, por favor, si puede pasar la siguiente diapositiva, de una. del primer tópico, porque esta exposición lo voy a dividir en cuatro tópicos, y primero quiero hablar acerca de la filosofía de la razón y del ser humano. Esto es muy importante. Porque, ¿de qué depende una buena argumentación? Depende de un buen razonamiento. Si no razonamos bien, no podemos argumentar. Se ha dicho siempre que el ser humano es un animal racional. ¿no? Se ha dicho siempre. Eso es lo que dice que lo que nos distingue de otros seres vivos es la razón. ¿no? Somos animales racionales. Bueno, en realidad, es cierto que somos racionales, pero. Eh, no somos 100% racionales, bueno, porque el ser humano es una estructura psicosomática. ¿no? Es el soma, el cuerpo y la psiquis. Y dentro de la psiquis, no solo se compone de, la psiquis no solo se compone de procesos cognitivos como la memoria, la atención, la percepción, sino también procesos volitivos como la voluntad, la motivación y procesos afectivos como las emociones y los sentimientos. Así que, si bien es cierto, eh, lo que nos define por excelencia, por antonomasia, es la razón, es una razón limitada, ¿no? Limitada. Y eso decía, es una teoría de Herbert Simon, ¿no? Eh, y que critica también lo que es eh, la teoría económica, ¿no? el, el hombre económico, el hombre racional, ¿no? lo que decía el análisis económico del derecho, ¿no? Que, los hombres, que el ser humano es un ser egoísta, ¿no? Y que, to que toma decisiones racionales, ¿no? En pro de satisfacer sus particulares intereses, ¿no? Pero eso es lo que nos define, ¿no? La razón. Ahora, ¿qué es así que, pero qué tanto está el ser humano en estos tiempos, está utilizando la razón o cada vez es menos racional? Habría que preguntarnos. ¿Cuál ha sido el efecto, por ejemplo, que ha generado el desarrollo de la tecnología en el ser humano? Nos ha facilitado la vida, que duda cabe, ¿no? Pero por otro lado, ¿razonamos más? ¿O razonamos menos? ¿Cuál ha sido el costo que ha generado el desarrollo de la tecnología? La tecnología es importante, todos nos servimos de ella, pero el problema creo que viene cuando nos convertimos en esclavos de la tecnología. Es decir, no somos nosotros los que los dominamos a la tecnología, sino que la tecnología nos domina a nosotros. Ahí viene el problema, y cuando eso ocurre, quiere decir que no razonamos estamos razonando cada vez menos y si no razonamos y volviendo a la lógica si cada vez razonamos menos tenemos problemas de argumentación es cierto y ahora miren el razonamiento eh, un concepto cómo estructuramos un razonamiento partiendo de una lo que se llama una célula no el concepto uno de los problemas que yo puedo advertir eh, en, en varios colegas eh, o en, en realidad en el campo académico es que la falta de dominio de conceptos. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por el desarrollo de los conceptos? Por estudiar los conceptos. Porque miren que esto es muy importante. Porque si dominamos conceptos, podemos formar juicios. Y si formamos juicios podemos formar razonamientos. Y si formamos razonamientos, podemos expresar discursos. ¿O no? Así es. Pero ¿cuál es el átomo, la célula, el concepto? Y el derecho, la formación jurídica, ¿a partir de dónde comienza? A partir del conocimiento de los conceptos. Por ejemplo, ¿no? cuando estudiamos acto jurídico, el libro, libro segundo, el Código Civil Peruano de 1984, ¿qué es el acto jurídico? A veces preguntan, ¿no? A veces, a veces en la práctica sabemos, ¿no?, cómo es el proceso de nulidad de acto jurídico, pero y viene alguien y nos dice, ¿qué es el acto jurídico? ¿Qué le responderíamos? Y luego uno dice, Yo me acuerdo, profesor, yo, el artículo 140 del Código Civil, ¿no?, es una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y luego, y luego yo me acuerdo haber leído, ¿y qué relación jurídica? Otro concepto y yo escuchaba por ejemplo no en los primeros libros que leía cuando ingresé le a San Marcos un libro de Arnibal Torres introducción al derecho y ahí decía no que la relación jurídica es una relación social regulada por el derecho decía no una relación entre personas entre sujetos de derecho no ahí viene otro concepto entonces en el derecho civil por ejemplo el conocimiento de los conceptos sujeto de derecho hecho jurídico acto jurídico negocio jurídico lo mismo pasa en el derecho penal que es el delito Conducta típica, antijurídica, culpable, el concepto tradicional, tripartito del delito. ¿no? Entonces, primero, creo que es elemental y eso me sirve a mí mucho, señores, y lo digo por experiencia: el dominio de los conceptos me ayuda bastante al momento de hacer discursos jurídicos. Cuando tú está frente a un tribunal y tienes que argumentar, el dominio de los conceptos en lo particular es fundamental. Así que si queremos argumentar bien, primero tenemos que razonar bien, y si queremos razonar bien, tenemos que dominar ¿qué cosa? los conceptos. Los conceptos. El derecho está constituido por un mundo, de, es todo un mundo de conceptos jurídicos. ¿No? Entonces, de ahí la importancia Ahora miren, hemos dicho, ¿no? Forma, es importante conocer conceptos para formar juicios. ¿Cómo se forman los juicios? De la relación de conceptos. Los, la relación de juicios, ¿a qué nos da lugar? A razonamientos. Ahora viene ya estos, pero eso está en el foro interno. Tengo que exteriorizarlo. La exteriorización del razonamiento es el, dis el discurso. ¿Qué contiene una sentencia? Un discurso. Un discurso ju jurídico. Eso es lo que contiene una sentencia, por ejemplo. ¿No? Entonces, que quede eh, claro eh, la naturaleza del ser humano, la libertad, señores, la razón. Somos animales racionales, pero cada vez estamos razonando menos. Lo que nos hace libres, en realidad, señores, es la razón. Es la razón y eso es lo que el aporte que se puede dar con respecto a la filosofía del ser humano y la razón lo que Hegel llamaba idea absoluta ¿no? entonces eh, eso que quede claro la razón todo comienza a partir la buena argumentación depende de un buen razonamiento ¿sí? y solo a partir de un buen y solo a partir de un buen razonamiento de una buena argumentación se puede dotar de racionalidad al derecho, se puede legitimar un Estado constitucional de derecho. ¿Hasta ahí, claro? Sí. Muy bien. Ahora eh, quiero hablar acerca de qué es argumentar. Ya hablando, ya que hemos hablado de los conceptos, ¿no? ¿Qué es argumentar? ¿Quién tiene aquí una idea de qué, qué es argumentar? A ver, para, ya que hemos hablado de los conceptos, de las definiciones. A ver, ¿quién se anima aquí a dar un, una, un concepto de argumentar? ¿Qué es argumentar, si le preguntara? ¿Mm? Doctora, si yo le preguntara a usted qué es argumentar, ¿qué me contestaría? ¿Qué, ¿O qué idea tiene de argumentar? A ver, por favor, nuevamente, para que sea más claro. Uh, eh, es emitir un discurso sí. orientado a lograr una determinada convicción en el interlocutor. En el interlocutor, ya, muy buena, buena idea. ¿Alguien más que quiera pronunciarse, por favor? Con toda confianza, acá vamos a hablar como si estuviéramos en las aulas, vamos a impartir conocimientos, vamos a conversar, ¿no? Bueno, personalmente creo que es una fundamentación racional de una posición. Fundamentación de una posición. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar una idea? Atrás, creo. ¿Es sostener jurídicamente una posición de hecho o jurídico? Sostener una posición. Claro, en realidad, todas las participaciones han sido correctas. ¿Se entiende en realidad? Miren, ya que hemos hablado de la racionalidad, significa dar razones, ¿no? Como ellos sustentar una posición, dar razones a favor o en contra de una determinada tesis o una determinada opinión, ¿no? Eso también lo decía Manuel Atienza, por ejemplo. No es dar razones. De ahí viene. ¿Por qué he hablado esto de la racionalidad, no, de esta introducción del ser humano como animal racional? Porque la argumentación es una práctica racional. No, Robert Alexi, el gran jurista alemán, decía. Y que la argumentación jurídica es un caso especial de discurso práctico racional, decía, ¿no? Creo que es una práctica racional, es una práctica del lenguaje. Si el razonamiento es un acto del pensamiento, donde están los conceptos, los juicios, ¿no? El, la argumentación es un acto del lenguaje, porque estamos en el plano del discurso, la exteriorización de lo que se me ha formado en la mente. ¿Se acuerdan esa frase de René Descartes? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. El discurso del método año 1637, ¿no? Claro, en realidad es primero pienso, luego argumento. ¿Es cierto? Para no lo que decía, para no irme como dice uno de boca, ¿no? Uno primero piensa, razona, elabora sus conceptos, sus juicios y a partir de ahí a partir de la elaboración de un razonamiento, exteriorice ese razonamiento a través de un discurso. Cuando un juez emite una sentencia, está emitiendo, hemos dicho que emite, está haciendo un discurso, contiene un discurso la sentencia, está, haciendo, está expresando un razonamiento. Ahora, distinto es si ese razonamiento es correcto o no. Y hay ciertos criterios de racionalidad práctica que nos va a permitir determinar si esa resolución judicial goza de qué, de razonabilidad, de racionalidad. Acuérdense, siempre la argumentación jurídica está vinculada a la práctica o al discurso racional. ¿No? Entonces, ese es el concepto de argumentación. Dar razones a favor o en contra de una determinada tesis o de, a favor o en contra de una determinada opinión. Y ya habíamos hablado por qué es importante. ¿Puede existir Estado Constitucional de Derecho sin argumentación? No porque hemos dicho que el Estado liberal no era necesario, no, el Estado legal, no nos, era una, el derecho se reducía a la interpretación literal, pero en el Estado constitucional es necesaria la argumentación jurídica, es necesaria. No se puede concebir un Estado constitucional de derecho sin el desarrollo de la argumentación, y específicamente la argumentación jurídica. Bien, ahora voy a hablar eh, de un tema ya un poquito más complejo, entre comillas, ¿no? En realidad, para hablar de las dimensiones de la argumentación jurídica. Miren, Manuel Atienza, que es uno de los máximos referentes de, de lo que se llama la argumentación jurídica, profesor de la Universidad de Alicante, España, él dice que la argumentación jurídica tiene tres dimensiones. Una dimensión formal, material, y pragmática. Ahora voy a explicar qué significa cada una de esas dimensiones. Eh, en primer lugar, la dimensión formal, ¿no? Miren, cuando nosotros decimos, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces esto, ¿no? Cuando hay una la construcción de un razonamiento, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿no? Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ese razonamiento está bien construido, ¿no es cierto? La, la conclusión deriva de las premisas. Pero si yo pongo un ejemplo, no, digo, primera premisa, los perros vuelan, x es un perro y la conclusión x vuela. La conclusión deriva de las premisas o no? Hay lógica o no? No vayamos, claro, hay lógica, la conclusión deriva de las premisas, pero no ven ahí hay un problema. ¿Dónde está el problema en lo que he dicho? Los perros vuelan. Si bien es cierto el argumento. El argumento está construido bien desde una perspectiva de lógica deductiva, de lógica puramente formal. ¿no? ¿La lógica formal a qué apunta? A la estructura solamente del argumento. Abstrae la sustancia. No se fija en el contenido, sino que simplemente la conclusión deriva de las premisas. O sea, si bien es cierto, eh, está construido bien el argumento desde un punto de vista lógico-deductivo, pero hay una falacia, una falacia ya material que es que los perros no, no vuelan. ¿No es cierto? Vamos primero a eso para luego llevarlo al campo de hecho para que se entienda. Cuando yo me refiero a la dimensión formal de la argumentación jurídica, me refiero al aspecto puramente lógico-deductivo, a la estructura del argumento, más no al contenido. Y eso eran las críticas que se hizo, porque miren, la argumentación jurídica tuvo dos momentos. Un momento en los años 50, en el, siglo, en el siglo XX, con Fide, con Perelman y con, bueno, básicamente con ellos, ¿no? Y con Tulmin, ¿no? Que criticaban la lógica formal deductiva. Precisamente esto, ¿no? De que los lógicos solo se preocupaban de la estructura del argumento, más no del contenido. Hacían abstracción de la sustancia, hacían abstracción del contenido. Pero luego... Aparece en los años 70 lo que, lo que se dominó, la teoría estándar de la argumentación jurídica. La justificación interna y la justificación externa. ¿Han escuchado de eso? De la justificación interna y la justificación externa. ¿Alguien tiene una idea? ¿Ha escuchado? Pues bien, la justificación interna, señores, tiene que ver con, lo que, con la logicidad. Si existe conexión lógica entre las premisas... Y la conclusión, entonces se puede decir que desde un punto de vista lógico está bien construido el argumento. Pero para, para poder construir un buen argumento, ¿es suficiente la lógica? ¿Y qué ocurre con las premisas? Las premisas que estructuran el razonamiento. ¿Están bien? Hay que analizar si son correctas o no. Y ahí entra a tallar lo que se llama la justificación externa. Porque la justificación interna, ¿con qué tiene que ver? Con la justificación lógica. Si cumple, si las premisas derivan de la, la, perdón, la conclusión deriva de las premisas, si existe conexión lógica entre las premisas y la conclusión, significa que mi, cor, mi argumento está bien, pero desde un punto de vista lógico. Hay justificación interna, está justificado internamente mi razonamiento, pero no es suficiente. ¿Es una condición necesaria en la lógica? Sí, pero no es suficiente. Porque tengo que ver también si las premisas que estructuran mi razonamiento son correctas. Como en este caso que dije los perros vuelan. ¿Es correcto eso? No, no es correcto, los perros no vuelan. Entonces, se llama a la justificación interna argumentación formal, porque se ocupa de la estructura del argumento. Y a la justificación externa, que tiene que ver con el control de, la, la, el control de las premisas, la corrección de las premisas, lo llama argumentación mate-material. ¿Se dan cuenta de esas dos dimensiones de la argumentación? La dimensión material perdón, la dimensión formal primero, la que se aboca a la estructura del razonamiento y la dimensión material que se aboca al control de las premisas, si son correctas o no. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del homicidio simple, ¿no? Cuando dice el que mata a otro será sancionado con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 20 ¿no? años, ¿no? Es un ejemplo clásico, ¿no? Y sucede, Juan mató a otro. Entonces la conclusión lógica es que Juan debe ser sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. ¿No es cierto? Pero si yo digo, si concluyo que eh, Pedro será sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20, ¿hay un problema de logicidad o no? Si concluyo eso, o sea digo, cito el tipo penal del 106. El que mata a otro será sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Juan mata a otro. La conclusión es que Juan debe ser sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Pero si el juez concluye, es Pedro que mató a Pedro debe ser sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. ¿Hay, ¿Hay justificación interna? No. Porque no hay lógica, ¿no es cierto? No hay lógica. Entonces, a eso tiene que ver justificación interna o también llamada argumentación for. Mal. ¿A qué se aboca la, la lógica deductiva la lógica formal? ¿A la estructura o al contenido del argumento? ¿A la estructura? ¿No es cierto? Y la argumentación material, ¿a qué se aboca? ¿A las? ¿Al control del aspre de las premisas? Porque si bien es cierto, puede, haber, puede ser que la, la conclusión derive de las premisas, puede ser que las premisas que estructuran el razonamiento, el silogismo, pueden ser incorrectas. Eh, en lógica hablábamos de premisa mayor, premisa menor y conclu, conclusión. Si eso lo llevamos al derecho, sería la premisa mayor sería la premisa normativa. La premisa menor sería la premisa fáctica. Fáctica y la conclusión. La premisa normativa, la norma jurídica. La premisa fáctica, el hecho que se subsume ¿no? en la norma y la conclusión. ¿Sí? Esa estructura de premisa mayor, premisa menor y conclusión se llama silo, silogismo. Y cuando hablamos de premisa normativa, premisa fáctica, conclusión, eso llevado al mundo del derecho es silogismo ju, jurídico. ¿Está claro? Eso de la justificación interna, la justificación externa, que a ti se llama argumentación formal y argumentación mate material. Siempre, señores, analicen, cuando ustedes, por ejemplo, una sentencia también cuando analizan, tiene que analizar. Primero si la conclusión a la que ha derivado la autoridad jurisdiccional, si la conclusión deriva necesariamente de las premisas, de los considerandos que, que ha expuesto en su sentencia, y también tienen que ver si esos considerandos realmente son correctos o no, porque puede que no haya sido debidamente probado el, el hecho. ¿Qué tal si el juez hace una indebida valoración de los medios de prueba? ¿Qué derecho fundamental se afecta cuando eh, el, la autoridad jurisdiccional no valora debidamente los medios de prueba? A ver, cuando el juez o la autoridad jurisdiccional no valora debidamente un medio de prueba, ¿qué derecho fundamental se está afectando? Por ejemplo, yo, hay una sentencia y yo observo que eh, el juez no ha valorado debidamente la pericia o la declaración testimonial. Entonces, ¿qué cuando apelo? ¿Cómo expreso, cómo fundamento el agravio de la autoridad, que me ha generado la autoridad jurisdiccional con esa decisión? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el agravio, cuál es el derecho que me ha, que me ha afectado a esa sentencia? En este caso, por ejemplo, si se trata de indebida valoración. ¿Saben cuál es ese derecho? Se llama derecho a la prueba. Derecho a la prueba. ¿Por qué, señores? Ya lo ha dicho eso el Tribunal Constitucional. Ya que entra a tallar ¿no? lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El derecho a la prueba. Es un derecho fundamental de estructura compleja, porque comprende no solo el derecho a ofrecer medios de prueba, sino también el derecho a que se admitan, siempre que se cumplan con reglas de la pertinencia, de la utilidad, de la conducencia, pero también el derecho a que se actúe, y miren esto que voy a subrayar, el derecho a que se valoren debidamente los medios de prueba. Cuando no se valora debidamente un medio de prueba, una pericia, una declaración testimonial, se está afectando el derecho a la prueba. Se afecta el derecho a la prueba. Y el derecho a la prueba forma parte de un derecho continente que se llama derecho al debido pro proceso. Cuando ustedes leen el artículo 139, inciso tercero de la Constitución, los principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿no? Ahí dice, el principio del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? El derecho al debido proceso es un derecho continente. ¿Y el, por qué un derecho continente? Porque comprende un conjunto de derechos. Y, ese, y uno de esos derechos... Es el derecho a la prueba, por ejemplo. Cuando afectas el derecho a la prueba, estás afectando el derecho al debido proceso. O sea, el derecho al debido proceso es el continente y parte de ese contenido es el derecho a la, a la prueba. El derecho a la prueba. Entonces, siempre eso. ¿no? Y hablo a, a propósito de argumentación. Eh, cuando ustedes, ¿ustedes por qué, por ejemplo, apelan un caso? ¿Por pierden o porque hay razones para realmente apelar una, una sentencia? Para, no, para complacer al cliente, quizás, me dice. Si no me reclama. ¿No? En realidad, la mayoría lo hace por eso. Hay que ser honestos, ¿no? Pierdo y apelo. Como si fuera algo automático, ¿no? Con eso le decía, ¿no? No hay un desarrollo de argumentación. ¿Por qué apelas? ¿Por qué impugnas una resolución judicial? Porque. Por ejemplo, la autoridad jurisdiccional ha incurrido en un error, ¿no? Ha incurrido en un error y ese error deriva en un perjuicio, en un agravio, ¿no? Y por eso te piden, como requisito de, para impugnar, por ejemplo, exprese los agravios, ¿no? Expresa. Si no expresa los agravios, va, no va a tener consecuencias positivas tu recurso, ¿no? Ahora, digo, pregunto, el derecho a la pluralidad de instancias. Al igual que el derecho a la prueba, no forma parte también del derecho al debido proceso. El derecho de acceso a los recursos, el derecho a recurrir, forma parte. O no forma parte del derecho también al debido proceso. Por supuesto que sí. Y hemos dicho que el derecho al debido proceso es un derecho conti, continente, y comprendía un, porque comprendía un conjunto de derechos y uno de esos derechos, además del derecho a la prueba, es el derecho a la pluralidad de instancias. ¿No es cierto? ¿Tiene reconocimiento constitucional la pluralidad de instancias o no? Sí tiene. Artículo 139, inciso sexto de la constitución. Principio de pluralidad de instancia. Acuérdense eso. Cuando yo digo derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, artículo 139, inciso ter, cero. Ahí está el derecho conti, continente. Si yo quiero... Eh, Pluralidad de instancias, ¿cómo, cómo, ¿cómo le lleno contenido lleno de argumentos? Por ejemplo, ah, artículo 139, inciso sexto, digo, derecho a la pluralidad de instancias. ¿no? Pero volviendo, yo no apelo porque perdí, yo apelo porque, a mi criterio, el, por ejemplo, el ACUO ha incurrido en un error y ese error ha derivado en un perjuicio, en un agravio al justiciable. Y la teoría de los medios impugnatorios eh, desarrolla tres tipos de errores: eh, el error injudicando, el error improcedendo y el error incogitando. Tres tipos de errores que fundamentan la teoría de los medios impugnatorios. ¿Sí? Repito: error injudicando, error improcedendo. In y error incogitando. Cuando hay un error injudicando, cuando se contraviene el ordenamiento sustantivo, las leyes materiales, las leyes sustantivas, si sí, hay una interpretación errónea de la ley material, hay una inaplicación de la ley material, hay una aplicación indebida de la ley material, entonces ahí hay una contravención al ordenamiento sustantivo. O también puede ser, entonces ese se llama el error injudicando injure. Injure, porque es un error de, de, de derecho. No. Pero el error injudicando no solo puede ser un error injure, puede ser un error infacti, un error de hecho. ¿A qué me refiero con un error de hecho? que el ACUO, la autoridad jurisdiccional, no ha tenido una apreciación correcta de los hechos, no ha valorado debidamente los hechos, los medios de prueba. A eso me refiero con error injudicando in facti, un error de hecho. No solamente entonces hay un error injudicando cuando se contraviene el ordenamiento sustantivo, se afecta una ley material, sino también cuando hay una interpretación o valoración indebida de los hechos por parte de la autoridad jurisdiccional de la CU. ¿no? También está el error improcedendo. ¿no? Si en el error injudicando había una afectación o contravención al ordenamiento sustantivo, en el error improcedendo había una contravención al ordenamiento procesal. Tiene que ver con la afectación al debido proceso y a los derechos que integran el continente. Si hay una interpretación errónea de la ley procesal, una aplicación indebida de la ley procesal o una inaplicación de la ley procesal. Y el tercer tipo de error es el error incogitando. ¿Qué significa o con qué tiene que ver el error incogitando? Con la crisis de logicidad en la que incurre la autoridad jurisdiccional. Y habíamos dicho que la argumentación jurídica. Cuando tiene que ver con lógica formal, tiene que ver con justificación interna o externa. La lógica. Interna. ¿No es cierto? Si en su discurso jurídico el juez, sus, en su, si sus conclusiones no derivan de sus premisas, de sus considerandos, hay falta de logici. Y entonces, ¿en qué tipo de error incurre el acu Un error incogi. Incogitando. Recuerden, cuando la resolución carece de logicidad, cuando hay una crisis de logicidad en el razonamiento jurídico de la autoridad jurisdiccional, entonces ahí hay una, un error incogitando. Y esos son, señores, los tres tipos de errores sobre los cuales se construye la teoría impugnatoria. Pero recuerden, ¿cuál es la razón por la cual yo impugno o yo apelo? No es porque pierdo, sino porque. Hay un error en que ha incurrido la autoridad jurisdiccional, cualquiera de estos tres tipos de errores que les he mencionado, y producto de ese error hay un perjuicio, hay un agravio a la esfera jurídica del justiciable. Ahora, miren, aparte de... Del derecho a la pluralidad de distancias, el derecho eh, a la prueba, que hemos hablado, que forman parte de este derecho continente llamado derecho al debido proceso. También está el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. ¿No es cierto? ¿Qué significa motivar en un estado constitucional de derecho? ¿Por ahí escuché? Justi, justificar. Eso significa motivar. Pero justificar racionalmente, ojo. Racionalmente Ahí viene la razonabilidad, por eso hablamos de la filosofía de la razón y del ser humano, ¿no? En la introducción. Entonces, y esa motivación, dentro de su contenido esencial, derecho a de la motivación, está la motivación interna y la motivación ex, externa. Argumentación formal y argumentación mate material. La motivación interna, que, tenía que, ver, que tiene que ver con la motivación lógica, y la motivación externa que tiene que ver con la corrección de las pre premisas. La, el derecho a la vía motivación en su contenido esencial se compone de una motivación suficiente, de una motivación congruente, una motivación interna, una motivación externa, una motivación de hecho y una motivación de, de, de hecho. Porque una sentencia, una decisión judicial, tiene un extremo, si bien es solo también normativo, pero también fáctico. Hay que motivar el derecho, las normas, pero también los hechos. ¿Cómo, apro cómo llega a la conclusión la autoridad judicial que ese hecho está aprobado? ¿Qué tipo de razonamiento ha utilizado para decir que este hecho está aprobado? Uh -huh. Entonces recuerden: motivar es justifi justificar. Y dentro de la motivación se encuentra precisamente lo que hemos dicho: motivación interna y motivación ex externa. Lógica y corrección de pre premisas. También, dentro de lo que es el derecho al debido proceso, nos hemos dicho que es un derecho continente, se encuentran otros derechos, por ejemplo, el derecho al juez natural o el juez predeterminado por la ley, el derecho de defensa, por ejemplo. El artículo 139, inciso 14 de la Constitución dice que nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, ¿no es cierto? El derecho de defensa es un derecho que irradia todo el ordenamiento jurídico y que no se suscribe solamente al campo penal. Por ejemplo, en un proceso civil, ¿cómo se materializa el derecho de defensa? Con la contestación de la demanda. ¿No es cierto? No solo está el derecho de acción, ¿no? que se materializa a través de la demanda, la interposición de la demanda, sino también está el derecho de contradicción que se materializa a través de la contestación de la demanda. El proceso es dialéctico. Tesis, Antítesis y síntesis. Quien interpone la demanda, formula una tesis, ¿no? Contesta la antítesis y el juez decide la síntesis. Por eso el proceso es dialéctico, ¿no? Entonces, ahí está otro derecho que forma parte del derecho al debido proceso. Y en un proceso penal, por ejemplo, el derecho de defensa se dice que tiene una dimensión formal y una dimensión material. ¿A qué me refiero con una dimensión formal? Y eso también lo, expresado, lo expresó el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2005, el caso Clavo Peralta. Y ahí dice, ¿no? Que en la, la dimensión formal refiere al derecho del imputado a ser asistido por un abogado defensor. La defensa técnica, lo que se llama, ¿no? La dimensión formal. Y la dimensión material refiere a la autodefensa del imputado. La defensa que él mismo hace. Esas son las dos dimensiones, por ejemplo, que ha establecido el Tribunal Constitucional respecto al derecho de defensa. La dimensión formal que tiene que ver con el derecho a la defensa técnica y la dimensión material que tiene que ver con el derecho a defenderse por sí mismo. La defensa material. ¿No? Y el derecho de defensa también tiene que ver con algo, por ejemplo, que se llama en derecho procesal penal la imputación necesaria. ¿Has escuchado de la imputación necesaria? La, ¿Qué significa imputación necesaria? Precisión de cargos. ¿No es cierto? Imputar es atribuir a una persona la realización de un hecho. Pero puede que esa imputación no sea necesaria. ¿Cuándo se cometió el hecho delictivo? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál ha sido el grado de intervención delictiva? ¿Cuándo se realizó? ¿Cómo se realizó? Precisiones. Si no hay una adecuada imputación necesaria, ¿puedo ejercer mi derecho de defensa? Claro que no. Si hay una imputación de deficiente, no puedo ejercer mi derecho de defensa. Entonces ahí viene, ¿no? Tiene una relación el derecho de defensa con el derecho a la imputación necesaria en el proceso penal. Y miren, ahí cómo entra a tallar lo que es la Constitucionalidad del Derecho, ¿no? La, la, la interpretación, ¿no? El, del, el, el, el contenido del Tribunal Constitucional del Derecho de Defensa y lo podemos relacionar con instituciones que están en, el, en otras ramas del derecho. Entonces, miren qué tan importante es conocer este derecho al debido proceso, porque es un derecho continente que comprende un conjunto de derechos, un universo de derechos que hemos citado algunos, por cierto, ¿no? Pero también en el 139, inciso tercero, está el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿no? ¿Qué es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? Es el derecho de acceder a la, forma parte mejor dicho del derecho a la tutela jurisdiccional el derecho a acceder a la justicia no cuando hay un conflicto de intereses yo y, y siento que mi derecho ha sido vulnerado no es cierto yo tengo un derecho de acción tengo derecho a de acceder a la justicia que el órgano jurisdiccional tutele mi pretensión mi interés no es cierto y si me niegan ese acceso ¿Están afectando o no mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? Por supuesto que sí. ¿Y si obtengo una sentencia, pero no se ejecuta esa sentencia? ¿Se está afectando también el derecho a la tutela jurisdiccional o no? Claro, porque yo no quiero solamente una mera declaración de mi derecho, quiero que se haga efectivo ese derecho, en la práctica, en la realidad. Entonces, si, si hay una sentencia, pero no se ejecuta y por ende no se satisface mi interés, mi necesidad concreta, entonces se está afectando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, no comprende solamente el derecho a acceder a un sistema de justicia, sino también el derecho a que se efectivice el concreto interés del, justi del justiciable. Se dan cuenta, el de la interpretación que le damos a cada una de las figuras jurídicas con argumentación, ¿no? ¿Qué significa? Dotamos de contenido a todos los preceptos que están en la Constitución, ¿no? Bien, entonces está claro acá, ¿no? Derecho a la prueba, cuando se afecta un derecho a la prueba? Derecho a pluralidad y distancia, derecho de defensa, derecho a la motivación, ¿no? Eh, es necesario conocer eso para poder, para poder construir una argumentación. Ahora, he hablado, aparte de la dimensión formal y la dimensión, de la dimensión material, hay una tercera dimensión. Este sí es el aporte de Atienza, ¿no? La dimensión pragmática de la argumentación jurídica. ¿Con qué tiene que ver la dimensión pragmática de la argumentación jurídica? Tiene que ver con dos conceptos fundamentales. Primero, la retórica. ¿El qué es la retórica? ¿Quién tiene idea de qué es retórica? A ver, por favor, alguien que tenga una idea de qué significa o qué es retórica. Por favor, si pueden pasarle el micrófono a la señorita que quiere participar. Por favor. ¿Una idea de qué, qué es retórica? El arte de hablar y, y escribir bien, correctamente. El arte de hablar y escribir y dar, bien. Y cor correctamente. Ya, a ver. ¿Otra idea? ¿Alguien que tenga una idea distinta de repente? Participemos con toda confianza. Acá estamos para conversar, para compartir experiencias, conocimientos. No solo eh, se trata de que yo hable, yo también aprendo de ustedes. De eso se trata, de que nos sintamos cómodos y que podamos intercambiar opiniones, experiencias, podamos compartir conocimientos, ¿no? De eso se trata. Entonces, miren, yo voy a eh, definir esto con retórica como el arte de persuadir, ¿no? Cuando es retórico, cuando persuades, ¿no? El arte de persuadir es la retórica. Miren, los sofistas, eh, estos sabios, estos maestros asalariados, eh, decían, eh, enseñaban tres artes, ¿no? Decían, la oratoria, que es el arte de hablar en público, la retórica, que es el arte de persuadir, y la erística, que es el arte de ganar las discusiones. Claro, ellas lo ganaban con falacias, ¿no? Con falacias. De ahí viene lo que se llama sofisma, ¿no? De los sofistas, ¿no? Pero ya desde tiempos antiguos se hablaba esto de la retórica. No es algo moderno, algo nuevo. El arte de persuadir. Cuando tú estás en una audiencia... Eh, Está bien, tienes, tal vez tus argumentos son, están construidos lógicamente, están correctos, eh, también materialmente, no hay, no hay falacias materiales, son correctas las premisas sobre las cuales has estructurado tu silogismo, pero tienes que. ¿cuál es, la, ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el fin? Persuadir, convencer a la autoridad jurisdiccional. ¿No es cierto? Ese es el fin. ¿Por qué se actúan medios de prueba? ¿Cuál es la finalidad de los medios de prueba? Generar convicción. Una, una de las dimensiones sería co generar convicción en la autoridad jurisdiccional. ¿No es cierto? Ayuda la, la retórica. El arte de persuadir sí ayuda también en la argumentación. Ayuda bastante. Y ojo, la retórica no solamente es una retórica eh, oral. También puede ser una retórica escrita. Y eso es lo que llamaba eh, Perelman la nueva retórica. La retórica escrita. ¿No? Porque a veces... Eh, Por eso decimos mucho, ¿no?, de que la escrituralidad, ahora con la oralidad es mejor que la escrituralidad, hay quienes afirman eso. Pero, no es, a, ver, a veces me pregunto, eh, a veces es más fácil eh, engañar con el habla eh, o advertir falacias, es más fácil advertir falacias en el, eh, digamos, en el escrito que en la oralidad. A veces en la oralidad ni te percatas de las falacias de repente que ha incurrido una, una persona, ¿no es cierto? Así que esto de la oralidad, que es mejor la escrituralidad, es como que para pensarlo, ¿no? No necesariamente es así. ¿no? Muy, más allá de que estamos hablando de esto de que la oralidad en la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Y la reforma procesal penal, pero también en la oralidad puede haber engaño, falacias, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa es la primera dimensión, la, o el primer concepto que tiene que ver con la dimensión argumentativa o la dimensión pragmática de la argumentación jurídica, perdón. Y el otro concepto... Es la dialéctica. En la retórica tenemos al orador, ¿no? Quien habla, va a un informe oral y oraliza, ¿no? Hace su informe, pero en la dialéctica tiene que ver con la lucha de argumentos. La discusión. Es distinto, ¿no? En la retórica, el arte de persuadir. Tú y el juez quieres persuadirlo, pero en la dialéctica que es lucha de argumentos, ahí se presenta lo que le dije, ¿no? El proceso es dialéctico, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Esa es la dia, dialéctica, la lucha de argumentos, la discu, la discusión. Ahí se tiene que ver con la dimensión pragmática de la argumentación jurídica. Entonces, la, la argumentación jurídica tiene tres dimensiones. La dimensión formal, que tiene que ver con la lógica deductiva, que, las premisas, que la conclusión se derive de las premisas. La dimensión material, que tiene que ver con la corrección de las premisas, es decir, que las premisas que estructuran el silogismo, el razonamiento, sean correctas. Y la dimensión pragmática, que tiene que ver con la retórica, que es el arte de persuadir, y la dialéctica, que es la lucha de argue, de argumentos. Hemos dicho, Atienza llama a ti llama el argumento formal, argumentación formal, justificación interna. Y a la argumentación material lo llama justificación ex externa. Esas son las tres dimensiones de la argumentación: jurídica, dimensión formal, dimensión material y dimensión prag ¿Qué es argumentar? Es dar razones. ¿Por qué damos razones? Porque el ser humano es un animal racional. ¿100% racional? No. Racionalidad ilimitada, pero esencialmente es racio racional. ¿Qué es lo que legitima un Estado constitucional de derecho? La racionalidad. Lo que dota de racionalidad al derecho es la argumentación. El razonamiento ¿Está claro hasta aquí? Sí. Entonces, estas son, miren, ya hemos hablado ¿no? de la introducción de la filosofía de la razón del ser humano, hemos hablado también de lo que es la, la, el concepto, la importancia y las dimensiones de la argumentación jurídica, la dimensión formal, la dimensión material y la dimensión prac, pragmática. Ahora voy a <coughs> entrar al tema de la... Constitucionalización del derecho del Estado legal al Estado constitucional. Yo había hablado introductoriamente de eso, en realidad, y vamos a relacionarlo con este tema también de argumentación, para no parar el hilo del, del, de la exposición. Eh, miren, como dije, ¿no? El, el, estado de derecho, el Estado de Derecho surgió como un Estado legal, en donde la principal fuente de derecho era la ley, ¿no? Era la ley. Y el juez, ¿cuál era el rol del juez? Era un rol pasivo, ¿no? El juez es boca de la ley, decía Montesquieu, ¿no? Eso es lo que decía. No había una labor interpretativa del juez. Era pasiva su era pasivo su rol. Pero eh, surge, el Estado legal de derecho es superado por el Estado constitucional. Y en el Estado constitucional... La principal fuente de derecho, ¿cuál es? ¿Es la, ¿Sigue siendo la ley? No. Ahora es la jurisprudencia y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Miren, la constitución en un Estado constitucional de derecho sigue siendo, es cierto, una norma política, pero esencialmente es una norma jurídica. A diferencia del... De, de la Constitución en un Estado li, legal de derecho en el cual era una Constitución puramente política, en donde los derechos fundamentales tenían un carácter meramente declarativo, enunciativo, pero no tenían carácter vinculante. No, no, no se podía hablar de la eficacia vertical de los derechos fundamentales, por ejemplo. No se podía hablar de eso. Pero en un Estado constitucional de derecho, la Constitución tiene una dimensión política, es cierto, porque a partir de la Constitución. Se estructura el Estado, es la norma que da origen a la estructura del Estado, pero esencialmente la constitución en un Estado constitucional de derecho, más que una norma política, es una norma jurídica y tiene fuerza vinculante. Antes, en el Estado legal de derecho, los derechos fundamentales eran válidos en el ámbito de la ley. O sea, si los reconocía una ley, ahí eran válidos tu derecho. Si no, no lo tenías. Pero en el Estado constitucional, la lógica es inversa. La ley es válida en el ámbito de los derechos fundamentales. ¿Se dan cuenta la, 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 lo inverso del razonamiento, no? En el Estado Legal de Derecho, los derechos fundamentales eran válidos en el ámbito de la ley. Ahora, en el Estado Constitucional de Derecho, es al revés. La ley es válida en el ámbito de los derechos fundamentales. Es decir, ese es el parámetro, el control. Entonces. Los derechos fundamentales cobran una relevancia importante. Los textos normativos ya no se interpretan literalmente, sino que se interpretan conforme a la Constitución, a los principios, a los derechos fundamentales. Esa es la forma de interpretar en un Estado constitucional de derecho. Ahora, ¿quién interpreta la Constitución? En realidad, todos podemos interpretar la Constitución, porque la interpretación es una actividad intelectual destinada a desentreñar el sentido normativo de un texto, ¿no? El texto constitucional, de texto, texto legal, un texto constitucional. Pero ¿a quién llaman el supremo intérprete de la Constitución? Al Tribunal Constitucio Constitucional. Como decía el maestro Manuel Miranda Canales, ¿no? ¿quién dice lo que dice la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿No es cierto? Entonces, ¿y cómo lo dice? A través de su, jurisprud? de su jurisprudencia. Hoy en día, señores... Para eh, argumentar bien, no es suficiente con que conozcas el código, la ley, ¿no? sino que principalmente tienes que conocer la jurisprudencia. Porque el, si tú, por ejemplo, el, vas, el Código Procesal Constitucional niega la figura del amparo contra amparo, por ejemplo, artículo quinto, y sexto del Código Procesal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional dice que en una sentencia... Eh, de dirección, llamado el caso Dirección Regional de Pesquería de la Libertad, un proceso de amparo, 40, expediente 4853 del año 2004, dice que sí procede el amparo contra amparo. Entonces, si tú te quedas en el código, vas a decir no procede. Pero la jurisprudencia sí te lo dice, procede. Imagínate que estás en tu examen de grado y la pregunta, por ejemplo, un estudiante, ¿no? Y la pregunta para que seas magíster o seas doctores la pregunta vital, señor, ¿en el Perú procede el amparo contra amparo? Y tú, que te has amanecido, has leído todo tu código procesal constitucional, te lo sabes, y, y dices, no, señor, no, no, señor, jurado, no procede el amparo contra amparo. El artículo quinto, inciso sexto, dice que no procede el amparo. Jalada. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha dicho que sí procede el amparo contra amparo. Sí procede. Y hay muchas figuras que ha creado el Tribunal Constitucional a partir de su jurisprudencia. ¿El Tribunal Constitucional legisla o no legisla? ¿Han escuchado de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional? En un Estado constitucional de Derecho, no es que sea lo correcto, pero sí legisla. Puede ir más, ha ido más allá de. Este es un ejemplo: el amparo contra amparo es un ejemplo. Ha ido más allá de lo que establece el propio Código Procesal Constitucional. Y lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene un poder. Ese poder, ¿saben cómo se llama? Autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Qué es la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Es ese poder que le permite al Tribunal Constitucional crear normas para el proceso constitucional. Puede flexibilizar, crear, derogar normas en aras o en nombre de los derechos fundamentales, en nombre de la constitucionalización del derecho. Cumple un rol activista y esa es la crítica al Tribunal Constitucional. Sí, porque, si es así, ¿dónde queda uno de los principios que rigen un Estado constitucional de derecho? La seguridad jurídica. Si puedes ir más allá de lo que dice la norma, entonces, ¿dónde queda la seguridad jurídica? La predictividad de las resoluciones judiciales. No hay seguridad jurídica. Eso es lo que critican los garantistas, por ejemplo, a los activistas. Y eso es lo que promueve otra figura que está en boga, que se llama el neoconstitucionalismo: el activismo judicial del Tribunal constitucio Constitucional. ¿A usted les parece correcto que el Tribunal Constitucional pueda ir más allá de la norma? Porque él dice, no, yo sí puedo, porque soy el supremo intérprete de la Constitución. Y lo hago, dice, en nombre de los derechos fundamentales. Porque en un Estado constitucional los derechos fundamentales son vinculantes. Y yo soy el supremo intérprete y puedo flexibilizar, derogar, legislar en nombre de los derechos fundamentales. ¿Pero quién le ha conferido ese poder? El poder constituyente, el poder constituyente le ha conferido. Hay una parte de la Constitución dice que es el supremo intérprete de la Constitución, porque ojo, el 201 de la Constitución dice que es el órgano de control de la Constitución, pero no dice que es el supremo intérprete. Lo dice su Ley Orgánica, pero no dice el, el 201, solo dice órgano de control de la Constitución. Claro, controla la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Esa es su función, pero no dice que es el supremo intérprete de la Constitución. ¿Y cuáles son esos límites al poder, a ese poder de autonomía procesal? ¿Los hay? Todo eso crea inseguridad jurídica. Todo eso ha merecido críticas de los garantistas al neoconstitucionalismo, al, al activismo judicial que tiene, de cual goza el Tribunal Constitucional a partir de su principio de autonomía procesal. Sí, o acuérdense siempre es la autonomía procesal, es ese poder que tiene el Tribunal Constitucional para crear, derogar, flexibilizar normas de derecho procesal constitucional. Constitucio. puede ductibilizar. El derecho dúctil a lo Gustavo Zarabeski, ¿no? el, el, el ex presidente de la Corte Constitucional Italiana, el derecho dúctil, ¿no? después flexibilizar, utilizar los procesos constitucionales en nombre de los derechos fundamentales, en nombre del Estado constitucional, ¿de? de? de, 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 de. ¿De? Se dan cuenta, eso también es importante. Pero como decía, pero si, no hay, si el Tribunal Constitucional no argumenta... O sea, por ejemplo, si flexibiliza una norma procesal, la deroga una norma procesal, va más allá de una norma procesal y no la argumenta jurídicamente, ¿está incurriendo en una arbitrariedad o no? Claro que sí. Y hay un principio constitucional, señores, que se llama, escuchen, el principio de interdicción de la arbitrariedad, que está en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice ese artículo 45? El poder del Estado, señores, emana del pueblo. Y quienes lo ejercen, lo deben hacer con las, los límites que señala la Constitución y la, y la ley. La arbitrariedad no es con natural un Estado constitucional de derecho. ¿no? ¿Quién tiene poder? ¿De dónde emana ese poder? Del pueblo, ¿no es cierto?, la nación le ha conferido ese poder a las autoridades, pero ¿eso significa que las autoridades, o sea, que gozan una cuota de poder, pueden ejercerlo arbitrariamente, deliberadamente? No, hay límites. Y esos límites los establece la ley, los establece la Constitución. Si no se afecta, la, si no se afecta este principio de interdicción de la arbitrariedad, que es muy usado por el Tribunal Constitucional, ojo, el propio Tribunal Constitucional lo usa, el principio de interdicción de la arbitrariedad, que está, ¿en qué artículo dije? 45 de la Constitución. Yo soy juez, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo tengo... Está bien, eres juez, pero ojo, el pueblo te ha dado ese poder para que imparta justicia a nombre de la nación. Eso dice la constitución, ¿no es cierto? O, o, o a veces el, cuando dice el policía, el policía te puede tener en la calle porque le da la gana. Yo soy, el, yo soy policía, yo defiendo el orden público, el orden interno, ¿te puede detener? No, hay razones por las cuales te puede detener. Artículo 2, inciso 24, literal F de la constitución, ¿no? Nadie puede ser retenido si no es por mandato escrito motivado del juez o por la autoridad policial en flagrante de delito. Hay razones jurídicas, ¿no es cierto? Por eso digo, lo que dota de racionalidad al derecho, a las decisiones, ¿qué es? La argumenta, La argumentación. De ahí la relevancia, señores. ¿No? Pero entonces, señores, esta es la crítica que le hacen, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, que, se, que dice que es, el, que, no, que es el supremo intérprete de la Constitución. Y que por eso puede flexibilizar, derogar, ir más allá de lo que establece la norma procesal. ¿No? Y esa es la crítica de los garantistas a los activistas. Y es el no constitucionalismo. El no constitucionalismo es lo que promueve el activismo judicial. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? eh, esta autonomía procesal del Tribunal Constitucional eh, son de tres tipos. Una autonomía procesal creativa. Por ejemplo, ¿no? en eh, nombre de una autonomía procesal creativa, ha creado la figura del precedente constitucional, el Tribunal Constitucional. Uno diría, no, el artículo séptimo del título preliminar del Código Procesal Constitucional regula el precedente constitucional. No, yo diría más bien que lo menciona, pero no lo regula. ¿Quién ha desarrollado a través de su jurisprudencia este concepto de precedente constitucional? El Tribunal Constitucional. Y eso fue una parte de su autonomía procesal crea, creativa. ¿No? Otro tipo de autonomía procesal, otra de las dimensiones de la autonomía procesal, es la autonomía procesal ampliativa y la autonomía procesal, eh, crea, la autonomía procesal correctiva. ¿no? Por ejemplo, en la autonomía procesal correctiva está la figura del del amparo contra amparo. Aquí y las críticas, ¿no? Ya no ya no se acá ya corrige. No es que amplía el texto, lo interpreta, ¿no? Acá lo corrige a lo que dice el propio Código de procesal Constitucional, dice, "No, la figura del amparo contra amparo sí procede." El artículo 5 inciso sexto está equivocado. ¿No? Entonces, son esos tres tipos de autonomía procesal, autonomía procesal Creativa, ampliativa y la correcta, la correctiva. Esos son los tres tipos de autonomía procesal. Miren, un caso eh, que recuerdo, por ejemplo, es del... No sé si han escuchado el caso de Telefónica Fetratel del año 2012, es laboral. Miren... El artículo 27 de la Constitución decía, dice que todo trabajador tiene derecho a una protección adecuada frente al despido arbitrario. ¿No es cierto? Eso es lo que dice el artículo 27. Entonces, se entendía, el legislador había interpretado que esa protección era la indemnización por despido arbitrario. Que esa era la protección, la, la protección ¿no? de la eficacia indemnizatoria. ¿no? Pero a partir del caso de Telefónica Fetratel del año 2002, el Tribunal Constitucional dice no. Esa no es la interpretación. Yo, como supremo intérprete de la Constitución, digo que además de la figura de que la protección adecuada no solo se manifiesta a través de la, de la indemnización por despido arbitrario, sino que también se manifiesta a través de la reposición. O sea, le da lo que el legislador había interpretado y dice: No, estás equivocado. Yo soy el supremo intérprete, ahora la interpretación es distinta. No, la protección adecuada no quiere decir indemnización solamente, sino también reposición. ¿Se dan cuenta? Ese es el poder que tenía el Tribunal Constitucional. Para decirle, el legislador está equivocado. Y antes en el Estado Legal de Derecho, el legislador era el omnipotente. Ahora el legislador está controlado por el Tribunal Constitucional. Entonces, señores, esto también, miren, de la Constitución del Derecho es importante porque yo voy a. Leído acerca de lo que decía Ricardo Guastini, ¿no? ¿Me ¿No han escuchado a Ricardo Guastini, el italiano, ¿no? Una ponencia que hizo en Inglaterra, habló de la, constitu la constitucionalización del ordenamiento jurídico, el caso italiano. Y él citaba siete características que identificaban a, a un ordenamiento jurídico constitucionalizado, que se pueden resumir, bueno, en, en algunas características, ciertas características que voy a mencionar, ¿no? Primero, la existencia de una jurisprudencia constitucional. Tenemos un tribunal constitucional. Eh, ¿A quién se debe la autoría o la creación de un tribunal constitucional? ¿Es conocido? ¿Se acuerdan de Introducción al Derecho si han leído el libro La Teoría Pura del Derecho? ¿Han leído ese libro? Bueno, a mí me hicieron leer en primer, en primer año, cuando era cachimbo, me, hacían leer, me hicieron leer la, la Teoría Pura del Derecho. ¿Tiene un autor? ¿Quién es? Hans Kels, efectivamente. A él se le debe la autoría un tribunal ad hoc, o sea, un tribunal especial que controle la constitucionalidad de las leyes del tribunal constitucional. Él era constituyente ¿no? de, la, de lo que se llamó la constitución austríaca de 1920. ¿no? Pero a él se le debe la autoría o la creación, el par intelectual de lo que son los tribunales constitucionales. ¿no? Entonces, ya no es solamente una jurisdicción ordinaria, ¿no? donde está la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción laboral, sino además una jurisdicción constitucional constitucional. ¿Y quién ejerce la jurisdicción constitucional? El Tribunal Constitucional. Constitucional. ¿Cuáles son los procesos constitucionales que regula el Código Procesal Constitucional del año 2004? ¿Mm? Tenemos el proceso de habeas corpus, por ejemplo. ¿No? ¿Qué protege el proceso de habeas corpus? A ver, ¿qué protege el proceso de habeas corpus? ¿La liber? La libertad individual, así es, señores. La libertad. Ahora, miren, eh, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que recae en el expediente 2663 del año 2003, el caso Eleovina Mabel Aponte Chuquihuanca. Y ahí el Tribunal Constitucional establece la tipología del habeas corpus. El, el recoge una clasificación del procesalista Nestor Pedro Sabueso eh, que hace eh, una tipología, los tipos de habeas corpus. Por ejemplo, cuando el habeas corpus clásico o el habeas corpus reparador, cuando hay una detención arbitraria, ¿no? Te tiene un, un policía pero sin una razón que justifique. Ese es el habeas corpus reparador o clásico, por ejemplo. ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando. Eh, no hay una, hay un problema. Se afecta el derecho a la integridad de repente de un interno. No recibe un tratamiento digno el interno. Hay un tipo de habeas corpus que se interpone. Habeas corpus correcto, correctivo. ¿No? ¿Qué ocurre cuando se afecta la libertad de tránsito? ¿Qué tipo de habeas corpus interpongo? ¿Avias corpus restring? restringido. Si se afecta eh, el derecho a la tutela procesal efectiva. Ahora voy a explicar esto. ¿Qué tipo de habeas corpus interpongo? habeas corpus trasla. Traslativo. Que miren, esto es muy importante porque el derecho, he dicho, ojo, derecho a la tutela procesal efectiva. ¿Qué es el derecho a la tutela procesal efectiva? Hay muchas, muchas hipótesis, teorías, planteamientos, pero es el, la suma del derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que está en el 139 inciso ter, tercero de la Constitución. Entonces, cuando se afecta la tutela procesal efectiva y esta afectación está relacionada con la libertad individual. Qué habeas corpus interpongo? Habeas corpus, trasla, trasla tío. Y si quiero prevenir una amenaza cierta e inminente de afectación a la libertad, ¿qué tipo de habeas corpus interpongo? Un habeas corpus, preven, Preventivo. ¿No? Y si se afecta, y si quiero proteger el derecho a no ser objeto de desapariciones forzadas. ¿Qué tipo de habeas corpus se interpone? Y acá participa el Ministerio Público, ojo. ¿Habeas corpus? ¿Instruc? Instructivo. ¿Se dan cuenta? Tipos de habeas corpus, ojo. Hay un habeas corpus que no fue introducido en esta sentencia que se llama el habeas corpus excepcional, que tiene que ver con eh, cuando el habeas corpus se presenta en un contexto de estado de excepción. ¿Cuáles son los estados de excepción que reduga la, la Constitución? Artículo 137, estado de emergencia o estado de sitio. Ahí en esos casos se interpone habeas corpus excepcio, excepcional. Y de forma residual, lo que se llama el habeas corpus co-conexo. O sea, cuando no se, no se afecta a un derecho eh, que no ha sido mencionado, digamos, de carácter residual de, los, de, los tipo, de la tipología de habeas corpus, ¿no? no se, es ninguno, un derecho distinto a lo que he mencionado, que han sido objeto de protección, entonces se interpone un habeas corpus conexo. Entonces, miren cómo el Tribunal Constitucional desarrolla la tipología del habeas corpus, pero no es el único proceso constitucional, ¿no? También tenemos el proceso de amparo, que es muy, muy recurrente, ¿no? Se recurre mucho al proceso de amparo. Claro, protege derechos fundamentales distintos a la libertad individual. Eh, y bueno, en el debe la, la creación de amparo, y esto es muy importante, miren, es una institución latinoamericana. O sea, la partida de nacimiento de la, del, de la, del amparo es latinoamericana. México, constitución de Yucatán, 1800, año 1841. Se debe al genio de Manuel Crescencio Rejón. La creación de esa terminología llamada amparo. Y acá en el Perú hay dos tipos de amparo. Un amparo ordinario, que es el amparo que, se el amparo que responde a su génesis, ¿no? que se interpone contra aquella autoridad, persona o funcionario que vulnera un derecho fundamental distinto a la libertad individual. El que se interpone contra un ONP, una municipalidad, un ministerio, por ejemplo. no es el amparo ordinario. Y que hay un plazo de 60 días, ¿no? Es decir dice, ¿no? Por ejemplo, para interponer ese amparo. Ese es el amparo ordi, ordinario. Pero no solamente hay amparo ordinario, hay amparo extraordinario. Miren, y dentro del amparo extraordinario está el amparo contra normas legales y el amparo contra resoluciones judiciales. Es distinto. Miren, no solamente se puede constitucionar una norma legal a través de un proceso de constitucionalidad. Ojo, claro, hay, hay ciertos sujetos legitimados para interponer una acción inconstitucional. No todos podemos interponer una, una acción de inconstitucionalidad. ¿no? La, la, la legitimidad para obrar es extraordinaria ¿no? en los casos de procesos de inconstitucionalidad. Pero en el caso de amparo contra norma legal, o sea, si tú eres el afectado, un ciudadano de a pie, ¿no? como nosotros, entonces se si afecta un derecho fundamental, licito a la libertad, puedo interponer un amparo contra una norma legal que, para mi criterio, vulnere ese derecho fundamental. O se llama amparo contra norma legal. Pero, ojo, la norma debe ser. Autoaplica, tía. ¿Qué quiero decir con eso? Que sea de aplicación inmediata, que para, es decir, que para su aplicación no requiera de un procedimiento previo. Es muy diferente una norma heteroaplicativa, ¿no? Que sí requiere de un procedimiento previo para ser aplicada. Es una, es una aplicación diferida, es diferente. Para aplicar el amparo contra una norma legal, la norma debe ser auto -aplica, autoaplicativa. Y también está el amparo contra resoluciones judiciales. Muy usado. Y acá la pregunta es contra todo tipo de resoluciones judiciales? Sí. La tesis es permisiva absoluta. A diferencia entre el amparo contra la norma legal, que es una tesis permisiva relativa, ¿no? Es decir, se interpone contra normas legales, pero no todo tipo de normas legales, sino que tiene que ser autoaplica autoaplicativas. El amparo contra resoluciones judiciales, sí, se puede interponer contra todo tipo de resoluciones judiciales. Y miren acá, el plazo para interponer un amparo contra resolución judicial es de 30, 30 días. Es distinto, ojo. El habeas corpus contra resolución judicial no hay plazo, pero el amparo sí, 30 días. Pero es un amparo extraordinario. ¿Se dan cuenta? Miren todo esto de la constitucionalización del derecho, no, el desarrollo. no. Y miren, eh, hay un precedente, eh, el presidente Máximo Valeriano, que establece que el cómputo de los 30 días eh, se inicia no desde el momento que se te notifica la resolución firme, sino la resolución, o sea, cuando te dice cumplas el la resolución que te dice cumplas lo ejecutoriado. O sea, desde ahí empieza a contabilizar los, el plazo de los 30 días, el plazo de prescripción de 30 días. No de que noti te notifican la resolución firme, sino desde que notifican la, resol la resolución que dice se lo ejecutó. Guiado, presidente constitucional, caso Máximo Valeriano. En realidad, el derecho es una de las. Para mí es como un hobby, ¿no? Es, digamos, algo que me apasiona en realidad el derecho. No es solamente una carrera, es, lo llamaría, que forma parte de mi contenido esencial, ¿no? Así como deciste el contenido esencial de los derechos fundamentales, el derecho es parte del contenido esencial de Vladimir. Yo, ¿no? yo lo llamo así, ¿no? Es parte de mi vida, el derecho. No hay día que yo no, yo no lea un artículo de derecho. No hay día que yo no estudie. El estudio creo que lo voy a llevar hasta el último día de mi vida. Y creo que eso es lo que tenemos que promover, señores. ¿No? Eh, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? que, que lean, que estudien, ¿no? para ser más preparados, para ir, ¿por qué no ir a un tribunal y sustentar desde temprana edad? Pero para eso tienes que ser preparado, estudiar. ¿no? Y constante. Eso es lo que tienes que hacer. Y ese es el consejo que... Todos nosotros tenemos que hacerle a los más jóvenes. Yo eh, empecé dictando clases en la Universidad Telesub, en Ancón, a quien, por cierto, les mando saludos. Eh, y, y de verdad que desde el primer día de clases me llevé una, una concepción muy positiva ¿no? de lo que significa la docencia, de enseñar, de transmitir conocimientos, de no hacerlo de una forma interesada sino simplemente transmitir, ¿no? no, hay nada más noble que, digamos, transmitir ese lo que tú lo que tú conoces, lo poco que puedes conocer a las personas, ¿no? en áreas de que se desarrolle. Y yo siempre voy, yo voy a tener, ser muy voy a ser muy feliz si si ellos, se, por ejemplo, mis alumnos se desarrollan y los vea un día me saluden y me digan profesor, yo gracias por las clases, gracias por su por su contribución, creo que para mí sería lo más lo más gratificante, no. Entonces, eso es lo que, lo que debemos aportar quienes venimos a divertir a conferencias, a dictar clases. No hacerlo de una forma interesada, quizás, sino con una actitud noble de desarrollo, porque al fin y al cabo se beneficia así el país. ¿no? Bien. Entonces, miren, ya hemos hablado del, del habeas corpus, ya hemos hablado de, del, habeas, del, perdón, del, del amparo, las tipologías, pero también está, por ejemplo, el proceso de habeas data, por ejemplo. ¿No? Otro proceso constitucional. ¿Qué protege la vez Data? El derecho al acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Ahí está, por ejemplo, en la, ¿y están en la Constitución los derechos que protege la AVES Data? Sí. Los, los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. ¿No? Esos son los eh, derechos. El derecho, ahí está consagrado el derecho a la, al acceso a la información pública. Hay una ley, ¿no?, de acceso a la información pública. Y. Que si no me equivoco es el 27806, si no me equivoco es. Y, y, también, bueno, y también está el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Son los derechos que protege el AVIAS? El AVIAS Data. Pero también está el proceso de cumplimiento, por ejemplo. ¿No? ¿Qué protege el proceso de cumplimiento? El derecho a la eficacia de las normas legales y los actos administrativos eso es lo que el objeto de protección de un proceso de cumplimiento y ya eh, el Tribunal Constitucional eh, el presidente Villanueva Valverde creo el expediente si no me equivoco es 168 2005 un proceso de cumplimiento ahí establecido las garantías o los requisitos comunes que deben reunir los mandatos eh, que contiene a un acto administrativo a una norma legal que para que sea exigible este mandato en un proceso de cumpli cumplimiento. ¿No? Y esos son los cuatro procesos constitucionales de la liber de la libertad. Miren, son siete procesos constitucionales lo que regula el Código Procesal Constitucional, pero estos son cuatro procesos, los cuatro procesos constitucionales de la liber de la libertad. Habias corpus que protege el derecho a la libertad individual o los derechos conexos, ABIAS Data, que protege el derecho de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Está el amparo, que protege derechos fundamentales distintos a lo que protege la libertad individual. Y está el proceso de cumplimiento que protege el derecho a la eficacia de las normas legales y los actos administrativos firmes. ¿no? Entonces, esos son los procesos constitucionales de la libertad. Pero también están los procesos constitucionales orgánicos. El proceso de inconstitucionalidad, por ejemplo. ¿Todos podemos interponer una demanda de inconstitucionalidad? No. La constitución señala quiénes pueden interponer una demanda de inconstitucionalidad. Por eso es que hay un mecanismo subsidiario que está el amparo contra la norma legal, habíamos dicho, ¿no es cierto? Pero en el proceso de inconstitucionalidad, la legitimidad para obrar es extraordinaria. A partir, de, a, a partir del proceso de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las leyes. Antes no, se decía, la ley es la ley. ¿No es cierto? Ese es el Estado legal de derecho. Cuando tú escuchas alguna frase tan triada como esa, ¿no? La ley es la ley, es una concepción del antiguo Estado de derecho, el Estado legalista. Ahora no, la ley no es la ley. La ley debe interpretarse conforme a la Constitución, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Entonces, cuando ustedes escuchen, no, señor, la ley es la ley, está equivocado. Ya hemos cambiado de paradigma. Ya no es igual que antes. También está, por ejemplo, el proceso de acción popular. Cuando hablamos de, miren, el ordenamiento jurídico, ¿hay una estructura jerárquica o no? Claro. En la cúspide están las normas constitucionales, luego las normas legales. Y luego las normas reglamentarias. ¿Y qué ocurre cuando una norma reglamentaria es ilegal o inconstitucional? Ya no hablamos de normas legales, que se controlan a través del proceso de inconstitucionalidad. Hablamos de normas infralegales, normas reglamentarias, administrativas. ¿Cómo se controla su legalidad? ¿Cómo se controla su constitucionalidad? ¿A través de un proceso de constitucionalidad? No. ¿A través de un proceso de acción popu? ¿Qué es competencia del poder judío? Odisial. Y también está el último que se llama proceso competencial o conflicto de -e. Conflicto de competencias. ¿No? Cuando uh, puede que. Algunos, a veces hay conflictos entre entidades del Estado, ¿no? Esos conflictos de entidades del Estado son de competencia. ¿Quién resuelve esas, esas competencias? Esos conflictos, mejor dicho. El Tribunal Constitucional Constitucional. Entonces, esos son los siete procesos constitucionales. Cuatro procesos constitucionales de la libertad: proceso de habeas corpus, proceso de habeas data, proceso de amparo, proceso de cumplimiento. Y hay. Tres procesos constitucionales orgánicos: proceso, proceso de inconstitucionalidad, proceso de acción popular y proceso, y último, competencial o también llamado de conflicto de, comp de competencia. Son los siete procesos constitucionales que regula el Código Procesal Constitucional del año 2004, señores. Bien, entonces, esto que quede claro, miren, algo que es muy importante, el control constitucional, hemos dicho ¿no? que el, el Estado, una, miren, una de las características del, del Estado constitucional de derecho es el control del poder. Y miren, cuando hablamos de un modelo de control constitucional, ¿tenemos que hablar de un modelo de control constitucional de carácter político? y un modelo de control constitucional de carácter jurisdiccional. Cuando nos referimos a un control constitucional de carácter político, se refiere al control parlamentario, al antejuicio, al juicio político, a lo que vemos usualmente en, los, ¿no? en la televisión, ¿no? los juicios políticos. A eso es el control constitucional político, o, parlament, o parlamentario. O es sea, con una alta autoridad de aquellas que están descritas en el artículo 99 de la Constitución. Comete un delito en ejercicio de sus atribuciones. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Hay una prerrogativa que se llama el, ante, el antejuicio. O está también el juicio político. Cuando un funcionario público, una alta autoridad de aquellos que están en el 99 de la Constitución, comete un delito en ejercicio de atribuciones o una infracción constitucio, constitucional. Y también está, y esto sí es, esto es más importante, el control constitucional jurisdiccional. Y acá está el control difuso y el control concentrado. El control difuso a cargo del poder judicial. Ustedes leen el artículo 138, párrafo segundo de la Constitución. Ahí dice no que cuando el juez advierta una incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, debe preferir la norma constitución. Constitucional. Pero ojo, yo me pregunto, pero hay un el artículo 418 del Código Penal dice que regula el delito de prevaricato. Dice que si el juez atenta contra el texto expreso y claro, ah, es un juez prevaricador. Pero, ese artículo, o sea, es como, ¿puede ir el juez en contra de ese artículo aplicando control difuso o no? ¿Qué pasa si el texto es inconstitucional para el juez? En un Estado constitucional de derecho, ¿Podría hacerlo o no? Podría hacerlo, pero en un Estado legal no. No es cierto, no podría hacerlo. Porque diría, es un juez prevaricador. El juez tiene que es boca de la ley, no puede ir contra el texto expreso y claro de la, de, de, de la ley. Pero en un Estado constitucional de derecho sí puede hacerlo. Claro, motivando, obviamente. Sí lo puede hacer. ¿Se dan cuenta de esas características? O sea, si uno, si uno fuera literalista, formalista, diría, no, no puede. Ahí dice el 418, si lo haces, estás cometiendo delito de prevaricato. No, en un Estado constitucional de derecho puede el juez apl aplicar el control difuso. Y entonces, acuérdense: 138, párrafo segundo de la Constitución. El origen del control difuso es uno tiene un origen norteamericano. Caso Marbury versus Madison, año 1803, el juez John Marshall. Ahí está. Y también está el control concentrado, que es lo que ejerce el Tribunal Constitucional a través del proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué origen tiene el control concentrado? ¿Norteamericano como el difuso? No. Tiene origen europeo. Le llaman también control Kelsen. Kelseniano. Precisamente en honor a Hans Kelsen, el jurista austriaco. Constituyente de la, de, de la Constitución Austriaca de 1920. ¿no? O sea, el control concentrado también se llama control kelseniano. Y está a cargo del Tribunal Constitucio. Constitución Constitucional. El, el control difuso tiene origen norteamericano, el control concentrado tiene origen euro? europeo. ¿No? Eso es muy importante. Y miren, señores, eh, ahora. No solamente ya si en el siglo XIX hablábamos del siglo de la legalidad, en el siglo XX hablamos del siglo de la constitucionalidad, pero en el siglo XXI ahora hablamos del de siglo de la convencionalidad también, ¿no? Ahora no solamente se trata de normas legales, de normas constitucionales, sino también de normas convencionales. El artículo 55 de la Constitución, que dice que los tratados que celebra el Estado y están en vigor forman parte del ordenamiento jurídico de nuestro derecho nacio, de nuestro derecho nacional. Y ya lo ha dicho el caso, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Arellano Almonací versus Chile, ha dicho que todo órgano que goza de una cuota de poder debe ejercer un control de convencionalidad. Todo órgano que goza de una cuota de poder, autoridades jurisdiccionales, administrativas, todo órgano que goza de una cuota de poder debe ejercer un control de convencionalidad. ¿Qué normas, ¿Qué normas convencionales tenemos, por ejemplo? La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Bueno, también podemos citar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 también. ¿no? Pero hay normas de derecho internacional. Y en este caso, la diádoma así dice que todo órgano de poder, que cosa de una cuota de poder, tiene que ejercer un control de convencionalidad. Por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuándo se invoca una tutela de derechos en el proceso penal? ¿Qué ocurre si durante la etapa de investigación, los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía afectan derechos fundamentales del imputado? Es decir. La fuente, de, la fuente de prueba que obtienen los eh, que se emergen de los actos de investigación ha sido obtenidas con la afectación del contenido esencial de los derechos. ¿Qué puede ser la defensa en esos casos? Plantear una tutela de, de derechos. Una acción de tutela. Artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal 2 de 2004. ¿No? Y ojo, los derechos fundamentales están citados en el artículo 71, inciso 2. Hay una casación, 136-2013, si no me equivoco, es de TACNA, 136 o 137, pero es de TACNA, del 2013, establece que para uno de los requisitos para ejercer la acción de tutela es especificar cuál es el derecho fundamental que sea ha vulnerado cuando tú, tú eh, promueves una acción de tutela. Ahora, ¿a qué viene esto? Que los derechos fundamentales no solamente están reconocidos en, la, en el código, en la constitución, sino también en los tratados internacionales. Hace poco estuve en una audiencia de prolongación de prisión preventiva y, y yo decía, bueno, y en ese requerimiento de prolongación, el fiscal decía que la circunstancia especial que justifica su requerimiento de prolongación es la cantidad de medios de prueba que va a actuar en juicio oral. Entonces, bueno, llegó el momento de la audiencia y, y bueno, yo dije, esa es una circunstancia especial. Que justifica un requerimiento de prolongación la cantidad de medios de prueba que va a actuar. Está con prisión preventiva por un delito de robo grabado y patrocinado. Y, y bueno, yo decía, hay una. este no es una circunstancia especial. que es, o sea, una, es una circunstancia normal, común, que toma en consideración la autoridad jurisdiccional al momento de dictar el plazo de prisión preventiva. O sea, cuando dicta el plazo de prisión preventiva, la autoridad jurisdiccional está considerando. Que ese es el plazo razonable para que se puedan realizar todos los actos procesales. Y eso comprende audiencia de etapa intermedia, audiencia de juzgamiento. Si durante ese plazo no se, no, no se realizaron todos los actos procesales que de repente le pueden interesar a, a la fiscalía, esos costos no pueden ser trasladados al imputado. Y ahí me invoqué el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a ser juzgado entre un plazo razonable o a ser puesta en libertad, ojo, o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el, pro, el proceso. Entonces le dije, señor, ese no es, hay un error de concepto, ese no es una circunstancia, El juez, no es una circunstancia especial, es una circunstancia común, ordinaria, que se toma en consideración el juez al momento de dictar el plazo de prisión preventiva. Si durante ese plazo no se ha realizado la audiencia, no se ha actuado los medios de prueba, no se ha realizado el hábitat, la, la, la audiencia de juzgamiento, entonces esos costos no pueden ser trasladados al imputado. Entonces, y ahí solicite, bueno, que se, que se imponga una medida que sí que, que sí sea sujeto y patrocinado a una medida cautelar para asegurar el resultado del proceso, pero menos lesiva para su esfera jurídica, con una comparecencia con restricciones. Entonces, se dan cuenta la, la interpretación. Porque a veces uno dice, ¿y qué circunstancia especial? A veces puede ser que la fiscalía diga, bueno, es una, eso es una Para mí es una circunstancia especial, pero no es que para mí sea. Vamos a ver, por ejemplo, que... ¿Cuáles son los criterios de plazo razonable que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ha establecido cuatro criterios para determinar la razonabilidad del plazo. Y este es un dato importante, ojo. Primero, la complejidad del asunto. Uno. Dos, la conducta, la actuación procesal del interesado. O sea, si por ejemplo ha habido una defensa obstruccionista, una conducta obstruccionista del imputado para que no se realicen los actos procesales. ¿no? La conducta de la autoridad judicial. ¿Qué pasa si la negligente es la autoridad jurisdiccional que no resuelve los pedidos y que por eso se, se, el proceso se suspende, se demora, hay dilaciones indebidas? ¿No es cierto? Y cuatro, la afectación que genera la duración del procedimiento en la esfera jurídica del imputado. Esos son los cuatro criterios que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir cuándo un plazo, para analizar lo que es el plazo razonable. Porque no solamente, ojo, el, plazo, el derecho al plazo razonable está en la Constitución, no. El derecho, es un derecho fundamental implícito. Que ojo, que también me olvidaba, forma parte también del derecho al debido proceso. El derecho al plazo razonable forma parte o no del debido proceso. Cuando se afecta el derecho al plazo razonable, se está afectando o no el derecho al debido proceso. Como acá, como este ejemplo que acabo de decir del requerimiento de prolongación. Por supuesto que sí. Acuérdense eso también. Además del derecho a la prueba, el derecho a la prioridad de distancias, el derecho al juez natural, el derecho de defensa, el nebis in idem. ¿no? Está también el derecho al plazo raso. El derecho al plazo razonable. Y, ¿Y el Tribunal Constitucional ha dicho algo respecto a la razón del plazo? Sí, hay una sentencia de Glaser-Katz del año 2005, 2006 que hay que establecer precisamente parecidos, ¿no? criterios objetivos y subjetivos para determinar la razonabilidad del plazo. ¿no? Criterios objetivos que tienen que ver con la complejidad del asunto. ¿no? Y criterios subjetivos que tienen que ver con la conducta de las partes. Si hay una conducta negligente de la, del, del imputado o hay una conducta eh, negligente de la autoridad jurisdiccional, del fiscal, etc. ¿no? Entonces, darse cuenta de eso. Acuérdense, cuatro criterios de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia de Ley Cercase del año 2006 del Tribunal Constitucional. Ustedes vayan a una audiencia de prisión preventiva, uno de los tópicos, según la casación de Moquegua, 626-2013, es la razonabilidad o la duración de la medida. Entonces, no solamente se limiten al plazo legal, sino también al plazo razón, al plazo razonable. Entonces, decía, el control jurisdiccional del poder no solamente es legal, no solamente es constitucional, sino también Convencional. Pero todavía estamos muy lejos de llamarnos Estado convencional de derecho, en realidad. Si todavía no nos fortificamos como un Estado constitucional, mucho menos vamos a poder decirnos que somos un Estado convencional. Eso todavía estamos en pañales en ese sentido. ¿no? Entonces, por eso el gran desafío de la humanidad, señores, o mejor dicho, el gran desafío de América Latina. Y el Perú es, que forma parte de esta región, es precisamente superar el formalismo jurídico, que no queremos un juez formalista, que, solamente, que sea solamente boca de la ley, que haga solo interpretación literal. creo que no, debemos superar eso. Pero tampoco un juez activista, ¿no? que no cree predictibilidad, seguridad jurídica, que, que se quede un todo poderoso ¿no? y que pueda hacer con las normas procesales lo que le dé la gana. Porque eso afecta a la seguridad jurídica, que también es un valor fundamental. Y además que afecta a la razón de ser de un Estado constitucional de derecho, que es el control del poder. ¿Hay que controlar la autonomía procesal del Tribunal Constitucional? Por supuesto, tiene que ser controlada. Pero ahí viene a tallar la argumenta, argumentación. Porque a mayor discrecionalidad que tiene un órgano, la carga argumentativa tiene que ser mayor o menor. Mayor. Mayor. Si el presidente de la República tiene esa facultad de indultar, puede decir yo indulto porque me da la gana y puedo indultar al que, al que quiera. No, tiene que argumentar, argumentar. El Estado puede dar asilo porque dice yo soy el Estado y puedo dar asilo a quien me dé la gana. Puede decir así un Estado en derecho internacional. No, tiene que argumentar, tiene que argumentar. Uh -huh. Eso es, señores. Se dan cuenta. Ahora voy a hablar del último tópico que tiene que ver con la globalización y sus repercusiones en el Estado constitucional. Hasta ahora los temas han estado bonitos, ¿no? Como para poder internalizar conceptos, ideas de lo que es el Estado constitucional, argumentación. Ahora vamos a hablar de la globalización y sus repercusiones en el Estado constitucional. ¿Qué entendemos por globalización? A ver. Miren, Ignacio Ramonet decía, es un periodista español, director de, 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 de Limón Diplomatique en Francia. Eh, él decía que la globalización representa el triunfo del neoliberalismo, el triunfo de lo privado sobre lo público, de lo individual sobre lo colectivo, ¿no? que representaba las, la, el triunfo de las ideas de Milton Friedman, de Hayek. ¿no? Decía, él, es que claro, el neoliberalismo representa el poder de mercado. No sé, o sea, el mercado totalizador. ¿no? El mercado es una realidad. No se puede negar. Es importante el comercio, el intercambio de bienes y servicios. ¿no? Pero, como escuchaba una vez de un político, una cosa es el mercado como amo y otra cosa es el mercado como siervo. Queremos un mercado, sí, pero acomodado a las necesidades del ser, del ser humano, de la sociedad. Y no que el mercado controle al ser humano. La lógica es inversa. A veces dicen, no, Vladimir, ¿cómo? no hay que criticar el modelo neoliberal. Este, porque si no, entonces, y algunos te tilan de izquierdista, de comunista. Pero no necesariamente. Lo que se quiere es una democratización del sistema. Es decir, que el mercado, que sí, sí creemos en el mercado. Pero un mercado que esté al servicio del ser humano. Y no que el ser humano esté al servicio del capital o del, o del mercado. Esa es la lógica. Entonces, en un Estado constitucional, el poder, miren, está subordinado al derecho. Pero en la globalización, el derecho está subordinado al poder. Miren el razonamiento. A los poderes eco-económicos. Porque eso de que el mercado es libre, en realidad no es así. O no hay poderes de mercado. Oligopolios, monopolios o es libre y no hay nadie que ejerza poder y nuestras relaciones económicas se desarrollan así. Hay poderes de mercado. Entonces, si esos poderes no se regulan, van a abusar de su posición de dominio y los costos de esas decisiones, ¿quién va a internalizar ¿La sociedad? la sociedad? ¿Tiene que haber una regulación? Sí. Pero también hay otro gran desafío, miren. ¿Y qué pasa con el Estado? Porque los defectos no solamente están en el mercado, en el Estado también. Y miren, esto es importante porque... Eh, Jorge Basadre decía que una de las causas de la derrota con la guerra con Chile, de la derrota en la guerra con Chile en 1879, era el Estado empírico. Decía. Una vez en una entrevista también dijo eso César Hildebrand, ¿no? El Estado empírico, ¿qué significaba el Estado empírico? El Estado lleno de ladrones, de improvisados, de corruptos. Entonces, mientras tengamos esta forma de Estado, digamos de esas características. Él decía que esa forma de Estado sigue subsistiendo en el Perú, el Estado empírico. Entonces, mientras tengamos esa forma de Estado empírico, entonces, aun cuando tengamos esas intenciones de moldear el mercado a las necesidades de la sociedad, va a ser imposible conseguir el bienestar de la sociedad. Y solamente va a servir el Estado como una... Una zona donde esos, esa gente, esos ladrones, esos corruptos que uno llama, que llamaba a Basadre, se enriquecen, digamos, ¿no? Se enriquecen. Porque, por ejemplo, mucho hablamos del crecimiento económico, pero el crecimiento económico ya lo tuvimos muchas veces. Recuerden la prosperidad falaz, la época del guano, donde el Perú tenía un recurso extraordinario, tenía la oportunidad de desarrollarse económicamente. Pero, ¿qué hizo con ese dinero? Lo despilfarró. ¿Quiénes enriquecieron con ese dinero? La clase criolla, ¿no es cierto? Los consignatarios. Y el Perú, al término de la guerra con Chile, terminó en bancarrota, endeudado. ¿Y eso nos pasó factura en la guerra con Chile o no? Por supuesto que sí. Entonces, ahí también viene un desafío de la reforma del Estado. ¿No es cierto? Y es que, claro, no puede haber, una cosa es crecimiento donde hay acumulación de riqueza, y otra cosa es rollo. donde hay bienes. Bienestar. ¿De qué sirve que crezcamos económicamente si no se distribuye equitativamente esos ingresos y si solamente se concentra en un, un, una solo, un solo grupo? Indudablemente va a haber desigualdad y esa desigualdad en países de América Latina se traduce en po pobreza. Entonces, si tenemos un Estado constitucional donde si tenemos un Estado donde el poder, donde el derecho esté subordinado al poder, entonces ahí viene el problema. Porque es el, si buscamos eso, construir un verdadero Estado constitucional de derecho, pero el poder tiene que estar subordinado al derecho. Y eso incluye a los poderes de mercado también. No solo los poderes públicos. Porque muchas veces decimos, hay que controlar los poderes, los poderes del Estado. No, tienen que estar sujetos a control. Y los poderes de mercado, los poderes económicos, ¿qué pasa con ellos? También eso. Es trae los, de los grandes desafíos. ¿no? Miren, eh, el modelo económico que precedió al neoliberalismo fue el keynesianismo. ¿Has escuchado de John Maynard Keynes, un economista? Claro. John Maynard Keynes, teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, año 1936. Las consecuencias económicas de la paz, año 1919. ¿Cierto? Las teorías Keynes triunf triunfaron. Se había producido la crisis capitalista del año 1929, la gran depresión de los años 30, el jueves negro, 24 de octubre de 1929. Entonces, aparece ahí las teorías keynesianas, ¿no? que el Estado tiene que intervenir en la economía, porque al principio del siglo XX la idea era puro mercado, liberalismo económico. Vino la crisis y dijo, hay que corregir las fallas de mercado. Ahí tiene que intervenir el Estado, a través de obras públicas, gasto público, y ese era el keynesianismo. Esas ideas también trujeron en la Europa de la Segunda Posguerra Mundial, lo que se llamó el Estado de Bienestar, hasta la crisis de los años 70 aproximadamente. Cuando vino la crisis de los años 70, ahí sí montó su ataque el, Estado, el neoliberalismo al Estado de Bienestar. Y lo llamó que el Estado es ineficiente. Hay esas ideas de que el Estado es ineficiente. No, no necesariamente. El problema es quiénes están en el Estado. Porque si el Estado, si se hubiera poblado de gente competente, honesta, entonces no sería un Estado empírico y funcionaría. Sería al servicio de la sociedad. Entonces viene el neoliberalismo aprovechándose de la coyuntura y se coloca como la ideología absoluta que sigue predominando. Pero hubo una época en la cual se domesticó al mercado, se domesticó al capitalismo. Esos fueron los 30 años de gloriosos del capitalismo. Fue el triunfo de las ideas keynesianas y, donde, y fue la época más maravillosa que tuvo eh, la historia del capitalismo, en realidad. ¿No? Una social democracia, lo que llamo. Yo por eso siempre digo: ni neoliberalismo ni estatismo, sino social, demo, social democracia. Mercado, sí, pero mercado como siervo, no como amo. Al servicio del ser humano del ser humano. Entonces, como lo digo señores, ese es el gran desafío. Que el poder se subordina al derecho, que hagamos reformas a nivel del mercado también, pero también a nivel del Estado. Y, y bueno, quiero terminar esta exposición en realidad eh, diciendo lo siguiente. ¿no? Eh, estamos, eh, lo más, más que el crecimiento económico, lo más importante en una sociedad creo que es el crecimiento ético. Eso es algo que se ha perdido con el tiempo. ¿no? Muchos nos preocupamos del, poder, del dinero, de las riquezas, de lo material, pero ¿cómo nos estamos formando como personas? Si queremos eliminar el estado empírico que, que, que eh, criticaba Jorge Basadre, ¿no? eh, si ya no queremos hablar de, de Manuel González Prada y la PUS, ¿no? que cuando tocaba brotaba, ¿no? de, de, de esa sociedad, ¿no? eh, queremos liberarnos de, de, la, de la corrupción, digamos, entonces tenemos que formar valores y eso empieza desde la familia, las, las escuelas, los medios de comunicación. Es todo un trabajo mancomunado. ¿no? Y creo que también desde la academia se puede hacer mucho, por supuesto que sí. Se puede hacer mucho, sobre todo formando a los más jóvenes, ¿no? diciéndoles que sí se puede construir un nuevo país, un nuevo Perú, a partir de valores, a partir de principios. Creo que eso es lo que necesitamos. Y ese es el gran desafío de la humanidad, es el gran desafío de nuestro país, y espero que muchos jóvenes también se atrevan a, a superarse, ¿no? que, ven que, las, que su esperanza predomine sobre el miedo, y, y que no sean no se vistos como el futuro, sino como, como el presente. ¿no? Y eso creo es lo que, lo que tenemos que hacer quienes estamos en el día a día, en, en la litigación, y en, en, en el área académica. ¿no? Entonces. Muy agradecidos por su concurrencia, señores. Ha sido un honor estar aquí. El agradecido soy yo, por su concurrencia. Muchas gracias.